Sí, chicos, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Fer Evolution, aquí a los mandos. Y sí, gente, estáis viendo bien en vuestras pantallas el título de Simpsons Hit and Run. Aquí lo tenéis, juego que salió allá por 2003, 16 de septiembre, si no me equivoco. Casi 18 años ya de juego, madre mía, qué locura. Nos sale aquí la demo, vamos a quitar esto. Y sí, gente, vamos a traerlo aquí al canal. Vamos a ver la intro. Ahí está. Vale, pues como iba diciendo, lo vamos a traer aquí al canal. Vamos a subir el juego completo, ¿vale? También me he estado informando, hay coleccionables en este juego, una especie de cartas, ¿vale? También hay vestimentas de los personajes y demás, y vehículos en cada nivel de cada personaje. Así que nada, lo vamos a ir aquí subiendo. Seguramente haga de cada personaje, lo divida en dos partes, ¿vale? En esta parte haremos las primeras misiones del señor Homero. Así que nada, vamos a ver, vamos a empezar. Voy a mirar un momento aquí en opciones a ver si está todo aquí a mi gusto, sonido. Esto, vale. Esto bien. A ver, películas, mando. Estoy jugando con un mando de Xbox 360 aquí en el emulador, ¿vale? Vale, esto también está bien, perfecto. Vale, pues parece ser que está todo ok, José Luis, así que nueva partida, comencemos, espero que os guste, así que nada, vamos para allá. ¡Hey, hey! Patrocino un nuevo refresco de cola, niños, y este no envenena a nadie. ¡Que sepamos! Nueva y mejorada Bascola. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, tiene un ingrediente especial, demasiado picante para sanidad, que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. Nueva y mejorada Bascola. Cola. Necesito una Bascola. Puto Homer. Un habitante se carga el concurso de comer perritos calientes descalificado por vomitar. Estudio, el 90% de los videojuegos empiezan en el nivel de tutorial fácil. Vale, pues vamos a ver qué nos depara el juego. Decir que lo jugué en su día, ¿vale? Pero yo no me acuerdo ni de la mitad de cosas. Está bien, jugador 1. Homer. ¡He dicho Homer! Utiliza el botón de dirección o el joystick analógico izquierdo para moverte. Esto se llama caminar. Pulsa el botón X para saltar y aprieta el botón circular para correr. Cuando estés en el aire, pulsa saltar otra vez para darle más fuerza al salto. Vale, aquí imagino que nos irán diciendo a modo de tutorial. Podemos manejar a Homer o bien con el joystick o con el pad. Creo que lo manejaré con el joystick, me resulta más cómodo. Vamos a hablar con March. ¡Homie! Alguien se ha comido todos los dulces de la casa.
Necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva dentro mini tartitas. Ha debido ser uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse. La cola saltarina. Ve al Badulaque a comprar helado y cola. Vale. Primera misión de Homer. A chocar, vamos para allá. Dicho. Súbete al coche. Llevo la cámara invertida. Eso es lo que sí que me gustaría. A ver si se puede cambiar. Configuración. Aquí. Invertir. Vale. Esto. Sistema de navegación activado. Radar, vibración, tutorial. Vale. Creo que ahora está ya todo bien. Vamos a continuar. Ahora sí, gente. Pulsa el botón triangular para subir al coche. Y no tardes todo el día. Esto es solo la explicación. Ok. ¿Al triángulo? De acuerdo, tronco. Así es como se conduce esta cafetera. Pulsa el botón X para acelerar y el joystick analógico izquierdo o botón de dirección para maniobrar. El botón circular es el freno y la marcha atrás y el botón cuadrado es el freno de mano. Ya sabes, como en todos los videojuegos de conducir. Sí, igualito que en el GTA, vaya. Imagino que hay. Obviamente de conduce hasta el Badulaque, de los juegos de 2003, madre mía. Ha pasado tiempo ya, gente. Vamos a ser un poquito ilegales. Toma esa. Vale, hasta que me acostumbre un poquito a los controles. Igual me choco 50 millones de veces, pero bueno. Vamos a intentar conducir. ¡Así se hace, pirao! Y así empieza todo. Rompe determinados objetos para conseguir monedas, ¿vale? Usa monedas para comprar coches y ropa. Al cerebro le gusta esa cosita brillante. Sí, genial. Esas cosas brillantes se llaman monedas. Cuando hayas reunido monedas suficientes, recibirás una estupenda sorpresa. Ok. Entra en el Badulaque. Vamos para allá. Corríamos con el círculo, lo mantenemos. Vamos a romper estos objetos, ¿vale? Voy a interactuar con ellos. Y ahí está, conseguimos moneditas. Vamos. Puedes entrar en algunos edificios pulsando el botón triangular. Ay, ¿por qué acepté ocuparme de dar explicaciones? ¡Qué aburrimiento! Ahí está Bart. Entramos en el Badulaque. Habla con Apu. Apu, dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí, no recuerdo muy bien las cosas. Coge helado y cola. Vale. Misión cumplida. Habrá que salir, supongo, imagino. Enhorabuena, Homer. Y habla con mamá para empezar la siguiente misión. Para empezar la siguiente misión. Efectivamente, vale, pues vámonos al coche. En marcha. Y conduce hasta casa de los Simpson. Ok. Vamos para allá de nuevo. De momento bien. Quizá para conducir sí que use los. El pad de control, ¿vale? Las flechitas. En vez de lo que es el joystick, porque sí que la sensibilidad va bastante. Está bastante fuerte. Y gira mucho, ¿vale? Habla con March. Vamos. Homie, Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Tengo que hacerlo. Puedes dejárselo de camino al trabajo. ¿Y tengo que ir al trabajo? Vale, otra misión, LSTO. Echa una carrera hasta la escuela con el director Skinner y dale a Lisa su proyecto de ciencias. ¡Hola! Coge el proyecto de ciencias de Lisa. Vale. Ahora tenemos que conducir hasta la escuela. Ok. Pues vamos por aquí. Vamos a coger un atajo, gente. Esto sí que me acuerdo. ¡Enhorabuena, Homer! ¡Eres lo más! Coleccionando llaves inglesas repararás el coche. Vale, con las llaves inglesas reparamos el estropicio que le hacemos al coche. Vale, hay que echarle una carrera a Skinner, ok. ¡Traga polvo! ¡Traga polvo! ¡Porras! ¡Se me ha caído el pincho por uno! Vale, vamos en cabeza. Un momento. Madre mía, no. Vale, un pequeño atajo por aquí. Vale, esto está fácil. Easy, easy, gente. Bien, ahí estamos. Hay que entrar en la escuela, ok. Vamos para allá. Habla con Lisa. Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo.
¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. ¡Ay! Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! Todos son un petardo, menos yo. Misión cumplida. Vale, y una curiosidad es que aquí se puede interactuar con diferentes cosas del entorno, ¿vale? Déjame tranquilo, estoy ajustando el compás. Ahí está, ¿veis? Por favor, ahora estoy ocupado colocando amianto. Ve a Salvyville y roba unos libros de matemáticas. Vale, y aquí podemos comprar, como he dicho antes, vestimenta, ¿vale? En cada personaje, por así decirlo, cada capítulo de cada personaje hay diferentes trajes, ¿vale? En este caso, Homer tiene un total de 3 trajes, ¿vale? Tiene este, Homer informal, cuesta 100 monedas, Homer Mumu, 125, y Homer el elegido, 150. Ahorraremos monedas y los compraremos, ¿vale? Para que los veamos. Lo haré en un vídeo aparte, seguramente. Hay cosas de estas repartidas por cada uno de los niveles. Dentro de cada una de ellas hay una sorpresita. No olvides mirar detenidamente por si te has pasado algo por alto. Ahí está, ¿vale? Nos lo explica aquí un poquito Bart. Aquí también podemos interactuar con el timbre. Mantened la calma, alumnos. Todo está en orden en el colegio. Mi autoridad como director es total. Ahí está, ¿eh? Nos dan una moneda, ¿vale? Cuando interactuamos con estas cosas del entorno. Vale, pues salimos. Y tenemos que conducir, si no me equivoco, de nuevo a hacia casa de los Simpson. ¿Vale? Ese personaje que hay con unos dados en la cabeza son carreras, ¿vale? También las haremos, no os preocupéis, aunque ya digo, en esta parte quiero hacer las primeras 4 misiones o niveles, como lo queréis llamar, de Homer. Así que nada, vamos, llevamos 2, vamos a continuar. Vamos a casa de los Simpson. Ahí está el buen derrape. ¿No os imagináis lo que se va cuando giras? O sea, la sensibilidad, la hostia, comparado, acostumbrado a los juegos de ahora, es increíble. O sea, giras un poquito y se va el coche un montón. El autobús escolar. Soy Homer, el malo. Buen choque. Soy Homer, el malo. Uy, va. Tenemos de todas maneras las llaves inglesas para reparar el coche. Entra en casa de los Simpson y habla con Marge. Ok, pues vamos a ello. Joder, la música es muy buena, la banda sonora, ¿eh? Habla con Marge. Homer ve a hablar con Ned Flanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Vale, dice, ve fuera. De todas maneras, aquí podemos ver, creo, al abuelo. Ahí está. Mira. Madre mía. Hostia, no tenía ojos. ¿Puedo interactuar también? Ah, mira. Interactuamos con la tele también. Vale, vamos fuera. Vamos a comenzar la siguiente misión. Ve a casa de los Flanders para hablar con Ned. Vale, aquí os aconsejo llevar el coche. Está aquí al lado, pero va a haber que coger el coche ahora para salir pitando, así que nos lo colocamos aquí el coche. Vamos a hablar con Ned Flanders. Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Rod. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh, no. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Perdona. Tengo que ir a descarrilar mazorcas. Homer el ladronzuelo. Reúne los 6 artículos perdidos de Ned antes de que se acabe el tiempo. El pequeño bug ahí cuando ha hablado Ned Flanders. Bueno, estamos en un emulador y, como digo, es normal que pasen a veces estas cosas. Vale, tenemos tiempo, hay que darse prisa. Bueno, por esto. Bien, ahora la corta césped. Ok, vamos para allá corriendo. ¿Qué más? Vale. La nevera de Flanders. Se la regalé a Barney. Tenemos que hablar con Barney. Vamos corriendo.
¿recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? Tómalo, chaval, sí, señor. Vamos a cogerla. Ahí está. La silla de jardín de Flanders. Vale, vamos. Nos quedan 2 minutos 10. Bastante bien, yo creo que de sobra. ¡Aparta, Somemo! Agresividad a nivel... Dios, aquí esto, madre mía. Ya queda poco. Ahora necesito el estúpido retrato familiar del estúpido Flanders. Nada es eterno. Lo material es pasajero. Vamos, por aquí, vale. Vale, está allí. Bueno, lo último. ¿Dónde dejé el estúpido inhalador de Rod? ¡Mosky! ¡Encima de un camión de DAF! La hostia. Vale, ya nos quedan 3 minutos. Vamos, bien de tiempo. Hay que presionar este botón, ¿vale? Y subirlo. ¿Qué sirve esto? Y ahora bien. Devolver todo esto. Y ahora volvemos. Que la poli me pille hablando solo. Bueno, ya era hora. Vale. Tiempo de sobra. 3 minutos 10. Vale, pues... De momento sencillito, ¿no, gente? Las primeras 3 misiones no va mal. Toma ahí. Podrías atropellar a la gente aquí y todo, o sea... Es increíble, para ser un juego de 2003, pues es increíble con todo lo que puedes interactuar. Habla con él, vale. Flanders, mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Gracias, vecinito. He aquí tu recompensa, una oración del fan número uno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. Ahí está. Misión cumplida, gente. Bien, vale. Pues llevamos 3 misiones, vamos a hacer una más, ¿vale? Conduce a esta casa de los Simpson. Bueno, estamos aquí al lado. Vamos a echar marcha atrás. Esto no se puede hacer, gente. No se puede ir más de 15 metros marcha atrás, recordadlo. Vale. Bajamos. Y vamos a hacer una misioncita más, ¿vale? Vamos a hacer 4 en este vídeo. Papá. Hablamos con March de nuevo. ¡Oh, mi! Llegas tarde al trabajo. Yo iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. ¡Ah! Descubrirá mi granja de escorpiones. ¿Dónde vivirán entonces? Solo una persona puede ayudarme. Lenny. Ve fuera, vale. Ok. Súbete al coche. Sí, porque eso de hacer deporte me parece a mí que no, ¿eh? Conduce hasta el Krusty Burger de al lado del cementerio, vale. Vamos para allá. Madre mía, o sea, me va a costar acostumbrarme a los controles de conducción, es increíble. O sea, brutal. Estaba así cuando llegué. Se va un montonazo, eh. Vale, esto exige una demanda. Habla con Lenny, ok. Aparcamos aquí el coche porque podemos y porque queremos. Vale. Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el badulaje. Otra ración de churros para Lenny. Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina quitanieves. Vale, dice, para completar esta misión necesitas el rey de los quitanieves. Cómpraselo a Barney en la gasolinera por 150 monedas. Importante, utiliza las cabinas telefónicas para acceder a los vehículos que ya tienes. Vale. Vale, tenemos que ir a hablar con Barney a comprarle la máquina quitanieves. Barney, ¿me prestas la máquina quitanieves? Haga lo que quieras, atractiva duende, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Vale, a ver cuánto vale. Vale, vale 150 monedas. Mostrar estadísticas. Aquí te pone las estadísticas del vehículo. Velocidad tiene muy poca, aceleración muy poca, pero como veis, resistencia tiene 5 estrellas. Manejo poco. Vale, pues tenemos que conseguir monedas, así que vamos a destruir aquí diferentes objetos, ¿vale? Del entorno para conseguir monedas, para comprarlo y poder hacer la misión. Si no, no podríamos. Vale. Aún nos quedan unas poquitas. Vamos a ir por allí. Aquella zona había bastantes monedas, creo recordar, efectivamente.
No debo volver a correr. Ahí están. Esto está aquí hecho aposta, ¿vale? Porque en el caso, por ejemplo, como yo, que ahora mismo no tendríamos monedas, con todo esto enseguida juntamos 150. Vale, y vamos a... Ya que estamos, vamos a romper esta también, ¿no? Más vale tener de sobra. Vale, ya tendríamos suficientes monedas. Ahora sí que vamos a comprarle la máquina quita nieves a Barney. Ojo, necesito y comenzar la misión. Barney, ¿me prestas la máquina quita nieves? Esto lo saltamos, ya lo hemos hecho antes. Ahí está, ahora sí, compramos. Nos sobran 26 moneditas. Vale, el nivel o misión en la oficina. Destruye el coche del señor Smithers antes de que llegue a la central nuclear. Okay. Si alguna vez te apetece tener un coche nuevo y no eres exigente, habla con el viejo Gil. Siempre tiene un par de cafeteras a la venta. Vale, dice coche disponible. Ve a la cabina telefónica para acceder a este vehículo en cualquier momento. Ok. Vale, nos tenemos que subir a la máquina quita nieves. Vamos para allá. Conduce hasta el Badulaque. Vale, tenemos tiempo, 1 minuto y medio. Este va súper lento, ¿no ves que estoy conduciendo? Y gira de pena. Vale, hay que ir más despacito con este tanque. Madre mía. Estamos echando nieve por detrás ahí. Bueno, nieve, sal, perdón. Ahí estamos. Nada, nos sobra tiempo. Vamos a tomar aquí el buen atajo. ¡Hasta la vista, pringaos! Tómalo. Vale, tenemos que destruir el vehículo del señor Smithers. Vamos a estamparnos contra él. Dichoso castigo kármico. Y hay que destruirlo antes de que llegue, en teoría, a la central nuclear, ¿vale? Así que vamos tras él, hay que ir embistiéndole. Así, tal que así, ahí estamos. Dejadle un poquito de margen, ¿vale? Y ahora cuando... Ahí estamos. Cuidado, tío. Dejamos que avance un poco. Soy una cruel y despiadada máquina de correr. Y ahora volvemos a embestirle. Toma, me lo comí. El señor Vance me lo descontará de la paga extra. Vale, le queda yo creo que un toque o dos como mucho. Un toque bien dado. ¿Qué puede ser este? No tengo seguro. Un toque, ahora sí que le queda un toque. Oh, este coche sabe encajar los golpes. Ah, mira, se ha reventado el suelo. Recién encerado y abrillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Vale, gente, pues nada, misión cumplida. Así que nada, en la próxima parte iremos hacia la central nuclear, ¿vale? Completaremos las otras 4 misiones que quedan de este personaje, de Homer. Y luego ya digo, haré un vídeo aparte especial para enseñar las vestimentas, otro para los vehículos y luego donde se encuentra la localización de las cartas coleccionables que, como he dicho anteriormente al principio del vídeo, hay en cada personaje. Así que nada, espero que os haya molado el primer capítulo de esta serie. Si es así, que lo apoyéis a likes. Cualquier comentario también os lo agradeceré, os responderé encantado. Suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún próximo vídeo que sigamos subiendo aquí al canal. Un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.